Hello, and welcome to the GRACE podcast series. My name is Denise Brock, and I am the Operations Director for the Global Resource for Advancing Cancer Education, or GRACE. In this podcast series, we interview patients, advocates, and healthcare professionals to provide the most updated information for our community and to highlight important issues facing those dealing with a cancer diagnosis. We hope you find this information valuable. For questions or comments, please visit us at cancergrace.org. Entonces, este es otro caso que lo voy a presentar también rápido porque se parece mucho al anterior. Esta es una señora de 62 años y este es el último caso de LECAD. Vamos a tener que movernos a Ross porque no va a faltar tiempo. Entonces, esta señora también viene por segunda opinión y esta señora ya le habían dado el crizotinib y le habían dado el alectinib y ya le habían dado el lorlatinib. Entonces, le habían dado la droga más fuerte, que esa vez era el lorlatinib, ¿no? Entonces, nosotros, el médico de ella le había recomendado quimioterapia, porque ya le habían dado lorlatinib. Pero, como ustedes saben, los pacientes son muy educados ahora, y eso me encanta cuando los pacientes son educados. La paciente no estaba de acuerdo, porque la señora decía, mira, a mí me han dado crizotinib, alectinib y lorlatinib. Pero que yo sepa, hay dos drogas más que no me han dado, que son ceritinib y brigatinib. Y la señora quería que el doctor le dé una de esas drogas. Y como el doctor dijo que no, que le vamos a dar quimioterapia, porque había fallado la droga más fuerte, la señora vino por una segunda opinión. Entonces yo le dije que me deje hacer una biopsia líquida y después íbamos a discutir su caso y eso fue lo que hicimos, porque yo quería tratar de enseñarle la razón por la cual probablemente el doctor tenía razón. Y es que le hicimos la biopsia líquida y le encontramos 4 mutaciones resistentes, probablemente porque la señora ya había sido expuesta a 3 agentes y sobre todo al lorlatinib, que es el más fuerte, ¿no? Y esta es el resultado de la biopsia líquida. Como ustedes pueden ver, la paciente todavía tiene la fusión original en rojo, el LM4 fusion, pero había desarrollado las otras mutaciones resistentes. Entonces, así la pude explicar que hay una necesidad pues, de hacer una biopsia líquida después de empezar el tratamiento. O sea, no es suficiente. O sea, el mensaje de este caso y el anterior es que el paciente que está en tratamiento para LK o ROS necesita que en el seguimiento, sobre todo si una droga le falla al paciente, le hagamos una biopsia líquida, por lo menos, o una biopsia de tejido, porque pueden aparecer estas aberraciones genéticas que nos van a ayudar a entender que de repente va a haber drogas que no vamos a poder usar. O sea, nosotros tenemos 5 o 6 agentes ahora para LK. La solución no es darnos uno por uno empíricamente. Tenemos que una forma más racional de ver, como decía el doctor Cardona, si el paciente está deteriorando rápidamente, de repente no tenemos la posibilidad de hacer una biopsia líquida, pues ponerlo en quimioterapia hasta que se estabilice y entender cuál es la biología de ese tumor. Entonces, con estos 2 casos últimos, lo que les quería explicar, bueno, tengo mucho tiempo, hoy discutir con ustedes es eso, que necesitamos repetir la biopsia líquida. ¿Algún comentario, Andrés? Sí, yo creo que además resaltar lo que estás diciendo no solamente a favor de la biopsia líquida, sino también a favor de la rebiopsia. No podemos olvidar de plano que en estos pacientes no es infrecuente, tanto en los EGFR como en otras alteraciones primarias, que haya segundas translocaciones, que muchas veces son más difíciles de determinar por NGS y requieren tecnologías como RNA-seq, y que muchas veces hay transformaciones histológicas. Y cada vez nos hemos habituado más a ver carcinomas de células pequeñas, especialmente en EGFR positivos, y lo mismo variantes a carcinomas de células escamosas, que para nosotros es una verdadera sorpresa, incluso con el uso de la inmunoterapia. Así, gracias por los comentarios. Y bueno, esto es más o menos para que ya terminemos. Esto también se aplica para los ROS1, ¿no? Cuando el paciente tiene una progresión, como pueden ver, justo acaba el doctor Cardona de decir, es bueno hacer una biopsia, por lo menos líquida, o si no una biopsia de tejido, porque si es tejido hasta nos puede permitir encontrar otras variedades histológicas, como small cell, sobre todo en EGFR. Pero esta biopsia nos va a permitir encontrar las aberraciones genéticas, como les acabo de enseñar, resistentes dentro del ALK, porque también hay otros mecanismos de resistencia que no son ALK, como son la amplificación del gen MET, o sea, son genes nuevos. O sea, no es extraño que un paciente con ALK haga una resistencia cambiando de gen y ahora es una amplificación de otro gen, por ejemplo, el gen MET. Entonces, es importante por eso hacer la biopsia. Bueno. Thank you again for joining us. This podcast was made possible by the generosity of sponsorship from our friends at Lilly and Exelixis. Please like and follow us on Facebook and Twitter. Send us feedback, share your story, donate, and visit us for more information at cancergrace.org.
Thank you for listening.